¡Ay, qué bien ha estado la siesta! Os preguntaréis, ¿qué hacías en la tumba? ¿Y otro coche lo vas a estrellar? A lo primero, tradición familiar. Y a lo segundo, no os preocupéis, que estoy en Estados Unidos y aquí puedes conducir sin problema. 2 segundos después de terminar esa frase. ¡Buena gente! ¡Aquí hay gente y negritos! ¿Cómo estáis? A mí me consume la depresión, nada importante. Quien lloró de verdad fue México cuando los Estados Unidos se lo papearon. Acompañadme a ver una de las f***as más grandes en toda América. Por cierto, con likes y subs me apoyáis muchísimo. Todo esto ocurre en... ¡Lo acabo de decir, sordo! Siglo XIX, la guerra mexicano-estadounidense, o también conocida como intervención estadounidense en México. Y por intervención se refiere a esto. Desde que Estados Unidos se independiza, se expande. ¡Pum, pum! ¡Indios fuera, ingresos dentro! Por ejemplo, en 1803 compró Luisiana. 16 años después hizo un tratado muy amistoso con España. Tú eliges, ¿Florida o Texas? Vale, quédate Florida, no te quejes luego de los cocodrilos. ¡Sin problemas! Se la anexan en 1821. Sobre Texas, España dejaba migrar a un montón de americanos y este mismo año México se independizó. Ver su mapa es raro, pero se puede explicar. Empezó como el primer imperio mexicano, que no duró nada y se le fue un territorio. Lo que importa es el norte, donde tenía lo que ahora son Texas, California, Nuevo México, Arizona, Utah, Colorado y partes de Oklahoma, Wyoming y Kansas. ¿Me dejas de pegar ya? ¡Sí, sí! ¡Ahora voy a por México! Texas es un caso particular. Además de los inmigrantes, siempre tuvo problemas con México. Cuando prohibieron la esclavitud, afectó muy mal a los colonos tejanos. ¡Devuélveme a los negros! ¿Ajá? ¿No? En 1836, aprovechando un golpe de estado, Texas proclama su independencia. En la guerra de independencia, los mexicanos empezaron bien, pero perdieron en una batalla clave, la de San Jacinto. ¡Ey, güey! ¡Qué alarma más chingona! ¡Sí, mira qué guapo! ¡Tú! ¡Mira también lo que hace! Cuando Texas se independizó, hizo una serie entera en cuyo final... ¡Pelotas castellanas! ¡Hoy no toca eso! La paz se firmó en el Tratado de Velasco, pero a Estados Unidos se la sudó un poco cuando en 1845 anexiona Texas. México, además de tener una política inestable desde que se creó, se caga en todo el árbol genealógico de los americanos. Pero la guerra se declara al año siguiente tras el incidente de Thornton, donde se enfrentaron en la frontera acabando con 11 americanos muertos. Como respuesta, James da salada de fruta... Polk, James Polk, declara que les va a dejar peor que su política. ¡Si cambiamos de gobierno cada 2 días! Pues nosotros te cambiaremos las piernas por una silla de ruedas. El 13 de mayo de 1846 empiezan a disparar. ¿Quién le ha puesto una pegatina de Nerf a la escopeta? Entre las primeras cosas que pasaron, además de Estados Unidos cosechando victorias y tomando ciudades como Matamoros, pasó algo en California. California girls, na. ¿Qué? ¿Que se van a la guerra? Creo que absolutamente todo el mundo sabe lo mal que va a terminar mi país. Así que me voy a independizar, o mejor... Mejor me hago parte de Estados Unidos. Esto pasó porque en este estado tenía muchos migrantes de aquí, parecido a Texas, y estaban hartos de que México reprimiera a sus habitantes por eso. Empezaron en la batalla de Monterrey, con una R, donde prefieren unirse a los Bebe Petróleo. Es como zumito de piña. Estados Unidos gana California, abre un frente nuevo México y empieza a invadir México, como en la batalla de Monterrey. Ahora sí, bien dicho, la otra la escribió un mono. Ay, me he equivocado de foto, es complicado diferenciar la Monterrey de Nuevo León. Como curiosidad, aquí participó el batallón de San Patricio, un ejército de duendes, ojalá, molaría. Eran varios europeos que ayudaron a México, pero ni con esas podían hacer nada. Otra parte importante es cuando tomaron el puerto de frontera en Tabasco. En octubre de 1846 fue algo así. ¿Pero serán tontos? ¿No han puesto defensas aquí? ¡Hostia! Pues mira que viene una victoria gratis. Irónicamente, la primera batalla de Tabasco ganó México. Ya quisieran tener más victorias como esa. ¡Afuera! ¡O los boto a la verga! ¿Sabes? ¡Te pongo un bloqueo! ¡Que te jodan! En 1847, ojito, y es que vuelve Santa Ana, uno de los presidentes mexicanos. Lo menciono ahora porque es el mejor ejemplo de inestabilidad política en el país. Mirad esto. 10 muchísimos cargos como presidente. Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón. Y no tiene más nombres porque no quiere. De verdad, putos mexicanos. Santa Ana tuvo un papel muy importante en la guerra de independencia tejana de 1836, pero unos años después se exilió en Cuba. Después, en 1847, se cansó de a las cubanas y volvió guiando a las tropas. Así sucedió la batalla de Angostura. Acaban mal y se retiran. De paso tomaron el puerto de Veracruz. Polk aprovecha abriendo otro frente. Más tarde vuelven a Tabasco y ganan la segunda batalla. Con 2 puertos tomados y 2 huevos como 2 planetas, hacen más batallas para acercarse a la capital.
Padierna Churubus, comodino de rey y su madre. De este modo llegan a la batalla de Chapultepec, muy destacada ya que los estudiantes del colegio militar defendieron su castillo, conocidos como los niños héroes. Ya me jodería que unos chavales lo hiciesen mejor que todo un ejército. México intenta de todo, pero América sigue ganando cualquier cosa. Nah, pues Ciudad de México ¡pum! Y todo el año siguiente fueron acuerdos. Sobre todo el de Guadalupe Hidalgo. Ves el río Bravo, todo lo que hay arriba ahora es mío. Y toma una indemnización. ¿Crees que puedes compensar una invasión y quitarme más de 2 millones de kilómetros cuadrados con unos pocos millones? ¿Qué carajo es un kilómetro? México perdió más de la mitad de su territorio, y aunque en los territorios perdidos vivían entre 4 y 5 perros, eran importantes. Perdieron por bastantes motivos, como estar muy por debajo en armamento y tecnología. Pero uno de los mayores problemas era el gobierno inestable. Te lo digo de verdad, parece un puto disco rayado. Porque incluso dentro de la guerra los propios habitantes provocaban levantamientos. Es como pegarte con alguien y que uno de tus brazos apunte a ti. Para que no recibiesen tanto deberían haberse preparado bien y sobre todo que las batallas de Tabasco fueran competiciones de comer cosas con Tabasco y el que tenga antes diarrea pierde. Por desgracia eso no se podía, la salsa se creó después. Recordad que para cualquier enfrentamiento hay que entrenarse bien, como Siever. Niño, ¿cómo va? En fin, muchísimas gracias a Roger, Adri y Fisher por sus aportes. ¿Algo que decir? Mejor bromas afuera y negro a la hoguera. Así es, mi achegritos. Un dato curioso sobre esta guerra México-Estados Unidos es que todos los irlandeses que murieron en la guerra tuvieron que enterrarlos en el cementerio más grande del mundo, conocido como la boca de la mamá de Fisher. Ah. Y especialmente a ti por llegar aquí. Con likes y subs me apoyáis mucho más de lo que creéis. ¡A por el trozo de plata, gente! Votad de qué queréis que hable para la próxima en la comunidad. Ahora me iré a evitar una papeada en Twitter. ¡Miembros! No me gusta el relleno, pero sí me gusta el saludo especial a los alimentos sanos. Jaro, Valen, Tomás Gómez, Fabrix, Snowy, Yuciel, Robert, Miss Roquiel y ojo a los fumaditos avanzaditos, Camincito 578, Rex, Conosur y Dam. Ahora a subir vídeos con un buen horario que ya estoy de vacaciones. ¡Buen día! ¡Felices vacaciones y aliméntese sano! Estados Unidos gana California. No estoy grabando. Ah, sí, sí, sí que estaba grabando y creía que no. ¡Soy tonto!